Good morning, bienvenidos a Vlogmas. Bienvenidos un día más, no sé ni qué día es, chicos. Pasé una noche tan terrible ayer en el trabajo porque yo no me siento absolutamente bien. Estoy un poquito enferma y con esto de los eventos que hago en la noche, respiraba este aire tan frío que me sentía tan terrible. Se me cayó la mascara. Híjole, chicos, era un desastre. Es que no levanté la cámara ayer porque nomás no me siento bien, no me siento bien hoy. Y creo que hoy va a ser un vlogmas muy corto porque pues también hoy irme a trabajar. Ahora debería de haber estado lloviendo, pero no va a llover, va a estar súper nublado, que quiere decir que voy a sufrir esta noche. Pero saben que hoy tengo que ir al storage que tengo ahí atrás y voy a sacarme una chamarra mucho más grande para protegerme. La verdad es que como me sentí ayer, me sentía tan mal con ese aire fresco que sentía yo que entraba por la garganta, por los oídos. Me sentía terrible. Como ahí estoy sola, no hay con que dejas algo a correr a agarrar un café, dejas algo a agarrar un té, nada, no me puedo ir del puesto, pues se me hace un poquito más difícil. So, será la misma rutina esta noche. Con esta jacket que voy a ir a sacar del storage, espero no tener tanto frío. Sí, chicos, bienvenidos a Vlogmas. Ya les di de comer a las bebés, tengo que sacarlas a hacer del baño. Realmente la Pixie la tengo que sacar, pero ya, porque ya ven que se pone un poquito débil en las mañanas. Entonces, a ella la tengo que sacar ya. Estoy esperando que lleguen 3 paquetes de Colorado. Sandy me acaba de llamar esta mañana y me dijo: Esmeralda, ahora llegan los paquetes, por favor, estén atentas. Y sí, entonces sí, vamos a sacarlas para que Pixie tenga la chance de hacer del baño antes de que no se sienta bien. Y como pueden ver, sigo en pijamas. No sé cómo voy a mantener este maquillaje puesto en esta cara hoy. He estornudado como 1000 veces esta mañana, chicos, pero tengo que ir a lavar esta cobija ahí abajo. Hoy me puse el maquillaje, no sé ni cómo, chicos. Cuando uno es feo de por sí y enfermo, nomás no. Quiero decirle a esas personas que me mandaron mensaje de muy mal gusto a mi Instagram por mensaje privado que qué fea área para lavar. Ya quisieran esta área para lavar. No saben lo agradecida que estoy, chicos, que no tengo que ir a la lavandería. No he ido a la lavandería desde que estaba muy chica hasta que me moví aquí porque estamos esperando arreglar este espacio. Y sí, estoy feliz de tener este espacio, aunque se mire como se mire. El único propósito es de lavar mi ropa y no tener que salir afuera y lavarla en otro lado. Así que estoy feliz. Ya estoy en el storage. Aquí tengo algunas cosas. Incluso miren las bicicletas y la bicicleta que me regaló mi abuelito el año pasado. Y aquí es donde tengo algunas cosas que no utilizamos o que no caben en el estudio de arriba, así que estoy buscando una jacket para poder llevármela más noche porque he tenido muchísimo frío. Les muestro la chaqueta que acabo de recoger del storage. Miren, ahora sí creo que no voy a tener nada de frío esta noche. Ojalá. Estoy envolviendo el último regalo que va a ir abajo de este árbol. Miren qué lindo. Este último regalo es de mi esposa y ya no tenemos ni un solo regalo que envolver. Fíjense que todos los años, gracias a Dios, nosotros hemos tenido una sala amplia, hemos tenido espacio grande. Y no saben lo feliz que me hace que este año compramos nomás lo necesario para todos mis sobrinos y mis sobrinas, especialmente porque nuestro regalo principal fue llevarlos a las montañas.
Pero ustedes saben que los niños siempre quieren abrir algo. Entonces, les compramos algo a cada uno de ellos. Pero no, el árbol no se mira como ningún otro año. Este espacio es pequeño y también los regalos fueron uno para cada uno. Y miren, espacio es pequeño, así que también esta sección de los regalos muy muy pequeña. So, Cristal y yo estamos muy orgullosas de que no compramos de más. Todos tienen su regalo y creo que todos vamos a estar muy muy felices, además de tenernos a uno a los otros, pero también para abrir un regalo. Así que saben que he estado tomando té todos los días, por la tarde, por las mañanas, y ya estoy hasta aquí del té que tiene. Está sabroso, hasta eso que Cristal se ríe porque dice, no puedo creer que te encante este té. Y se me hace súper rico, así que ya, la verdad es que estoy harta de este té, chicos. Además, creo que nomás tengo un solo té, solo voy a guardar porque sé que esta noche llego, pero muriéndome del frío. Y lo voy a necesitar, así que es hora de hacerme un café. Un café de verdad. Mi café ya está casi, pero híjole, chicos, perdón por esta apariencia de hoy. No me siento nada bien. Pero estaba viendo en el refri qué es lo que yo y Cristal vamos a almorzar. Cristal ya no tarda en levantarse como en media hora. Y bueno, es tardísimo, así que lo único que miré son unas chips porque hice un caldo de res hace unos días. Y me sobraron estas. Y bueno, estas son perfectas para hacerme unos chilaquiles. Y porque después salgo corriendo al trabajo, pero quiero estar un poquito llena porque ya cuando esté ahí no sé si voy a tener el tiempo de salir de mi puesto a ir a agarrar algo de comer. Así que quiero comer algo que sea un poquito más llenito. Y no saben cómo he extrañado este café. Good morning. Good morning. Sandy texts me. She wants to know. Well, text her back or call her. She wants to know who is the black thermos for. Sandy me manda un texto esta mañana y quiere saber de quién es uno de los regalos que mandamos. Black thermos. Yeah, a black thermal. That's what she said. No recuerda ese regalo. Bueno, les enseño qué es lo que acabo de terminar de cocinar. Because I'm looking at my phone and I was like, wait, what? Mi amor, ¿quieres aguacate? You want avocado? Oh, sí. Okay. Oh, sí. Rico, ¿verdad? Oh, sí. You're not getting sick. Can you see? Are you getting sick? ¿Te estás enfermando? No, I'm just tired. Yo sé, se acaba de levantar. Okay, mi amor, ¿ese es tuyo? No. Is it too much? No. Okay. ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? Ya estoy lista para irme al trabajo. Aquí tengo todo lo que me voy a llevar para cubrirme. ¿You gonna miss me, mi amor? Sí. Okay. See you tonight. Oh no, hasta no. Mañana. Te veo hasta mañana. Cuando yo llego, Cristal ya está en el trabajo. Yeah.